Miren la foto, miren la foto. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Liz, un ¿Qué gusto. tal? Siempre con alegría. Aquí estamos esperando la clase, alegremente. Eso. Gracias, mamá. Sí, así. Bien. Vamos a esperar a los compañeros, ¿verdad? Que se incorporen. Recordando que la sesión está siendo grabada. Jim. Bien, voy a ver el archivo para hoy también. Así para que se alcance a ver. No se grabó nada. Bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos ahorita. En el camino. Asistencia. Vamos a darle 2 minutitos más a los compañeros.
¿Cómo ha estado el día? ¿Con lluvia o con calor? Hay que ir a la Vamos. playa, hay que ir a la playa. Mucho calor, va. No, pero el sol hace daño, sí. Pero hay buena excusa para ir a la playa. Ya lo vi que es player usted. Yo de vez en cuando. No mucho. Vamos a ver cuánto sabemos. Estamos casi todos. José Ramos, póngale su nombre completo al dispositivo, por favor. Igual Alison. Recordemos que debemos poner el nombre completo. Estamos. Empecemos entonces. Hoy en la parte teórica no hay mucho. Ya todos los conceptos los tenemos. Ya sabemos qué es una validación. También la función buscar, tanto buscar H como buscar B. Ya sabemos cuál es, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Sesión 7. Nuestra agenda, saludo, bienvenida. Presentación del contenido y objetivo de la sesión. Lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Cuál es el tema? Hoy se centra en una sola, lista de validación de datos con función buscar B y también buscar H. Ok, vamos a trabajar ambos. El objetivo de la sesión es que al finalizar seamos capaces de implementar el uso de la lista de validación y la función buscar B, conociendo el funcionamiento combinado de dichas funciones y el método mediante el procedimiento correspondiente. Las listas de validación nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Recuerde que cuando nosotros llenamos una base de datos, en la mayoría de casos, cuando un formulario es llenado, es casi que le dan opción múltiple o una lista para que usted seleccione el adecuado. Eso es para que los datos no sean, digamos, corrompidos y tengamos la mejor información. La combinación de ambos, es decir, la lista de validaciones y las búsquedas de datos, ayudan a controlar el tipo de información ingresada en la hoja de cálculo. Con ambas herramientas, nosotros podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. Entonces, vamos a empezar con el archivo de la sesión 7 y la factura. Mientras usted lo va cargando, yo tomo asistencia. Ok. Veo que ya sí estamos casi todos. Empecemos. Alison. Alison no está. Billy Anderson. Presente. Listo. Carlos Antonio. Presente. ¿Dónde están escribiendo aquí? Muy bien. Solo le escuché el presente, lo demás no lo entendí. Lo siento. Erika Mabel.
Presente. Muy bien. Gloria Roxana. Ingrid Jamilet. Presente. Muy bien. Jasmine Elisa. Presente. Listo. José Vladimir. Presente. Muy bien. Carla Leticia. Presente. Listo. Catherine Lacey. ¿Quién me escribió? Catherine. Vamos a ver. Alison ya dice presente. Y perdón, Gloria también. Gracias. Catherine Lacey. No. Kevin Steven. No. Mario Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar Edgardo. Presente. Muy bien. Ronald Eduardo. Presente. Muy bien. Y William Arevalo. Presente. Nadie. Listo. Gracias. Ok. Tenemos ahí solo una vez más. Katherine Lacey. No. Kevin Steven. Tampoco. Ok. Ya tenemos los demás. Ok. Veamos entonces. Vamos a mover esto para acá y vamos acá. Recordemos, todo está vinculado, todo está relacionado. Entonces, para poder hacer mi búsqueda, yo necesito definir por medio de qué campo quiero hacer la búsqueda, valga la redundancia. Entonces, en este caso, si nos queremos basar en el código del cliente, yo tengo acá mi base de datos, tengo el código de cliente, ¿sí? Si yo quiero que esa sea mi opción de búsqueda, tengo que crear una lista para el código de cliente, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos que podemos seleccionar las celdas y lo primero es asignarle un nombre. Y acá podemos abreviar code cliente, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra lista de validación, datos, validación, validación de datos, recordemos que ponemos lista acá y en el origen ponemos igual code clientes. No me acuerdo cómo le puse, si guión bajo o no. No, si le puse guión bajo. No. Ya me olvidó el nombre. Vamos a ver qué nombre le pusimos. Code cliente. Lo voy a copiar para que no se me olvide. Entonces, igual validación de datos. Una lista igual con cliente. Y ahí está, mire, hoy si ya me deja pasar, puedo venir y ya marco acá. Entonces, cuando yo cambie el código del cliente, necesito que acá me aparezca el nombre. ¿Ok? Recordemos que ahorita, bueno, anteriormente hemos trabajado basándonos en el valor de una celda en específico. Hoy, aunque parezca diferente, prácticamente es lo mismo porque me decir, pero yo estoy tomando en cuenta el contenido de la celda y no nada diferente, aunque allí haya una lista y tiene toda la razón. Venimos acá y le decimos buscar B. ¿Por qué es buscar B? ¿Quién me ayuda?
Es una búsqueda vertical. Exacto, la búsqueda es vertical. Primero, ¿qué valor voy a buscar? El código de cliente. ¿Sí? ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? Bueno, primero, punto y coma acá. A la base de datos cliente. ¿Ok? Seleccionamos toda la tabla. Aunque hayan celdas vacías, no hay problema. ¿Ok? Seleccionamos la tabla. ¿En qué columna se encuentra el nombre del cliente? Recordando que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué número de columna es el cliente? El nombre. La 1, La 1 es el código. la 2, la 2 2. es el nombre del cliente, entonces le ponemos 2. Ahora, ¿qué tipo de coincidencia vamos a ocupar? ¿Una exacta o aproximada? Una exacta, exacta. Exacta. Entonces ponemos 1 o 0. Cero. Muy bien, 0. Ahí estamos. Entonces veamos si el C005 es Carla Janet. Mire, ahí estamos. Reviso, cambio el código, cambia el cliente. ¿Sí? En las búsquedas anteriores que hemos realizado, teníamos una tabla donde íbamos llenando toda esa información de acuerdo a los criterios. Ahora acá, basados en el dato de la lista desplegable, podemos obtener nuestro resultado acá. Ahora, tengo para el código del artículo o código de producto y tengo mi base de datos de artículo. Si quiero crear una lista desplegable para el código, ¿qué tendríamos que hacer primero? Colocarle nombre a la lista. Perfecto, le vamos a crear un nombre a nuestro rango. Seleccionamos de la A3 a la A11. Vamos a fórmulas, asignar nombre y a este le podemos poner code-bajo artículo. Ok, aceptar. Code-bajo artículo. Y entonces ya tenemos esta opción disponible. Cuando vengamos acá, la validación, recordemos que la podemos agregar en una sola celda o varias celdas a la vez. Entonces usted puede venir acá, marcar desde la D16 hasta la D38 y hacer la validación de datos. Ok, de tipo lista, el origen es igual y el nombre del grupo de los artículos, ¿verdad? Ok, damos a aceptar y entonces vea, me posiciono en la primera, puedo marcar un artículo. Puedo venir a la segunda y tengo mi lista nuevamente, mire. Ok, entonces usted puede crear validación en varias celdas a la vez. Ok, ya hicimos esa. Recuerde seleccionar todas las celdas para crear la validación, es decir, desde la D16 hasta la D38. Inge, solo una consulta. ¿Cree que Dígame. puede repetir? Se me trabó un poquito el internet a mí y no vi lo que hicimos ahí arriba. Después de haber creado la lista,
con el code cliente y luego a la par el buscar B, ahí ya no pude ver qué hicimos. Ronald, ¿verdad? Billy. Billy, es que no lo veo, no tiene ni cámara ni imagen, ¿verdad? ¿Cómo Ahí no? está, Imagen sí ya tengo. le vi, ya lo vi. Gracias. Bien, acá, lo del código este sí ya lo hizo. La lista. Sí, pero creo Ok. que me ha dado error porque me sale solo code cliente, nada más. No me Ah, aparece lo que el pasa código. es que en la validación tiene que ponerle igual. Si no le pone igual, no está haciendo referencia. Entonces es como que usted estuviera ingresando manualmente los datos. Revise eso ahorita. Corrija, corríjalo para que podamos Sí hacer me el otro. aparece, pero sí me aparece, ya me aparece, pero qué ver. Ah, hoy sí ya me lo cambié. Ok, Ya, sí. listo. Entonces, luego acá, la fórmula que estamos ocupando, la función, es buscar V, o sea, buscar vertical, y nuestro valor buscado, C12. La matriz de búsqueda es la tabla que está en la hoja cliente, el indicador de columna es el 2 y el rango, que es la coincidencia, es 0. Listo. Ok. Gracias. Perfecto. Entonces, enter y ahí está. Entonces, pruebe al cambiar el código, tiene que cambiarle el nombre. Okay. Y Sí, aquí después también. de esto, venimos a marcar de la D16 hasta la D38 para agregar una validación. Pero no sé si hizo el rango de celdas del código de artículo. Sí, la agrupación, eso sí ya la alcancé a ver. Ah, ok. Entonces, esta parte ya está. ¿Sí? Gracias. ¿Esa parte? Sí, esa parte ya. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo acá, mire. Igual, buscar B. ¿Cuál es nuestro valor buscado? El código del producto. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar el artículo? A toda nuestra tabla. ¿Sí? Vea. ¿Cuál es el indicador de columna? Si estamos buscando el nombre del producto, sería columna 1, 2, 3, 4 o 5. Dos. Muy bien. Ponemos el 2 y la coincidencia sigue siendo exacta o aproximada. Exacta. Exacta. Perfecto. Entonces ponemos el 0 y cerramos paréntesis. Entonces veamos si es cierto que la A7 es un regulador de batería. Artículo A7, regulador de batería. Muy bien. Entonces ahora necesito, por favor, esta función ya realizada la puedo copiar, pero ¿qué cambios debemos realizar primero? Deben anclarlas. Exacto. Vamos a anclar la columna. Vamos a ver acá. Voy a entrar a la fórmula, la matriz. Tabla es la que vamos a anclar. Entonces, vea, cuando usted entra a la fórmula de la celda y le aparece todo esto, este es el valor buscado. Entonces, cuando usted le da clic en matriz tabla,
se selecciona todo y presionamos F4 para que quede anclado. ¿Ok? Así usted ya va a poder copiar la fórmula. ¿Sí? Hagamos esa parte. Copiamos la fórmula. Al copiarla, aquí hay un detalle que le quiero enseñar. Cuando usted copia la fórmula, ya vamos a corregir esa parte. Casi siempre trae el formato de la celda de arriba y pierde los formatos adicionales. Entonces usted le tiene que dar clic acá, opciones de autorrelleno, y le dice rellenar sin formato para que no pierda el formato que ya tenía anteriormente. Ahora, yo ya les había comentado sobre los errores. ¿Qué tipo de error es este? O veámoslo de otra forma, ¿cómo podemos resolver un error? Es importante corregirlo para que en nuestra base de datos o la tabla que vayamos a presentar no se vea de esa forma. Creo que en vez de ponerle cero, tenemos que ponerle verdadero. Va a ser igual. Va a ser igual. Lo que pasa es que si yo le pongo uno, le digo yo que sea una coincidencia aproximada. Y como tenemos texto, no podemos hacer eso. ¿Qué es lo que sucede acá? Necesitamos la función. ¿Qué función? ¿Sí? Sí, punto. Un punto de error. Sí, punto error. Exacto. Sí, punto error. ¿Cuál es mi valor? Toda la búsqueda. ¿Y cuál es mi valor si error? Yo le puedo poner o un espacio en blanco o solo un guioncito, entre comillas. ¿Sí? Entonces, cuando yo copié la fórmula, mire, me aparece el guioncito y no la información que teníamos antes. O en lugar del guión, podemos dejarle un espacio en blanco, aunque recuerde que el espacio en blanco es considerado como un carácter. Entonces, yo lo puedo dejar así y cuando marque cualquier código, me va a ir apareciendo el nombre. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, por favor, hagamos el precio unitario. Sí, puede volver a explicar, por favor, es el sí punto error. ¿Qué es lo que? Este no sé. Bien, sí punto error. La función esta lo que tiene son dos argumentos. El primero, que es el valor, casi siempre o en todo momento es una función de la cual obtenemos un resultado. Y este, como ya les había enseñado los diferentes tipos de errores que tenemos, por ejemplo, el ND, que es porque no encuentra los datos de búsqueda, o el REF, que son referencias equivocadas, etcétera, nos va a dar ahí cuatro diferentes tipos de errores. Entonces,
para que no aparezca la palabra error, o sea, no aparece la palabra error, ¿verdad? Pero aparecen como los valores que determinan cuál es el error que está ahí. Déjeme ver si encuentro. Yo tenía, quiero ver si acá lo encuentro para que lo puedan ver. Y adicional, después de la realización de la función que me dé el resultado, está lo que nosotros queremos que aparezca en lugar del mensaje de error. En este caso le pusimos un espacio en blanco para que no nos apareciera un guión o una línea, o incluso puede aparecerle alguna frase que usted quiera poner. ¿Okay? No, no, pero Va, ¿cómo me dijo? Perdón que no le escuché por razones que ya conoce. Quiero ver. Ay, qué no poder. Fue en otro lado, pero ahorita les comparto para que nos quede ahí claro esa parte. Acá está. Como dicen por ahí, ah, ya sé qué voy a hacer una captura de pantalla para ponérselo en, porque es de otro lado. Bien. Vea acá. Vamos a ampliarlo un poquito y le voy a explicar un poquito de los errores para que tengamos una idea más clara. Cuando nosotros dice, los valores de error se presentan debido a fórmulas escritas de forma incorrecta, aunque no es siempre así, ¿verdad? Porque, o puede ser porque está escrita de forma incorrecta o porque las referencias de las celdas no existen o se rompieron las leyes fundamentales de las matemáticas. Entonces, hay diferentes tipos de errores. NA, el no disponible, el que nos estaba apareciendo a nosotros al inicio, decía no disponible porque no tenía que buscar. Mientras yo no le aplique un código, no tiene que buscar. Y luego está el del valor inválido, de referencias, nombres. Cuando dividimos entre ceros, siempre da error. Cuando nos muestra diferentes signos numerales, también es porque no cabe toda la información en la celda. Nulo, cuando está vacío, o el num cuando el número es inválido. Entonces, el valor no disponible es porque no encuentra lo que andamos buscando. Y como ahí no teníamos nada que buscar, Excel nos mandaba ese mensaje. Por eso es que nosotros lo sustituimos por un espacio en blanco, o si usted quiere, lo puede sustituir por un guión, por una palabra, por lo que necesite. Igual cuando argumentamos datos erróneos en las fórmulas o cuando hacemos. A veces tenemos fórmulas, yo sé que a algunos nos ha pasado que tenemos una fórmula en una celda y borramos parte de las referencias de esa fórmula. Entonces, por eso en el momento nos aparece el ref, porque ya no localiza la información que tenía asignada. ¿Ok? Entonces, el error, así es como funciona. ¿Ok? Y entonces por eso es que tenemos el valor, es la fórmula o función que vamos a evaluar, y el valor si error, que es lo que queremos nosotros que aparezca en la pantalla cuando no nos da el resultado o cuando nos manda el mensaje de error. ¿Ok?
Ahora sí quedó más claro. ¿Sí? Okay. Entonces, haga el precio unitario, por favor. Ya lo hice, solo tenía una consulta. Dígame. Al Dígame, momento perdón. de hacer el precio unitario en la columna donde está ventas, me da un error valor. ¿Acá? Ajá, correcto. Va, ahorita lo vamos a hacer, entonces déjeme ver dónde estamos. Bien. Si venimos acá, igual. Buscar de. Recuerde que seguimos buscando. ¿Cuál es el valor buscado? Siempre el código del artículo. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A toda la tabla, es decir, de la A1 a la E11, anclada, ¿verdad? Para que lo podamos copiar. El indicador de columnas. ¿Qué número le puso? 7, 6, 5, 2. 5, que era el precio. El precio está en la columna 5. Sí. Y la coincidencia debe ser siempre exacta. Ok. Acá. Veamos. Bien, dice el A07. Dice que vale 80. Ahí estamos bien. Y acá tenemos que ponerle una fórmula donde le digamos la cantidad por el precio unitario. ¿Ok? La copiamos. Así. Cuando hagamos el siguiente, y ahorita lo vamos a rellenar sin formato. Aquí nos aparece esto porque acá, como no le hemos puesto dato en el código, que es por medio de lo que estamos buscando, nos da este error. Entonces, ¿cómo lo resolvemos nuevamente? ¿Cómo lo resolvemos? Sí, punto de error. Sí, punto error. ¿Qué queremos que nos aparezca en el precio unitario? Espacio. Puede ser espacio, pero en la fórmula nos va a mostrar error también. Le podríamos poner un cero. Recuerda que el cero no nos va a afectar en nada. ¿Por qué nos beneficia que pongamos el cero? Porque como aquí yo ya tengo una fórmula, entonces si yo le pongo acá el 005, mire, me dice que es una switch que vale 160 y el total es 480. Si yo le pusiera, lo voy a hacer acá en uno solo, en lugar del cero, un espacio en blanco, mire, da error. ¿Por qué da error? Porque aquí ya no tengo un valor numérico, sino más bien tengo texto. Por eso es que mejor optamos por ponerle el cero. Para que acá lo muestra así porque tiene formato de contabilidad. Si yo le pongo número, mire, me aparecen los ceros. Pero el formato de contabilidad, los ceros así los presenta. ¿Ok? Complementemos esta tabla. No le pido que llene todo esto, solo unos tres registros más. Recuerde que acá tenemos, bueno, no sé si ya llenaron los que están ahí arriba.
Pero observe que con solo poner el código se complementa el resto de la información. No sé si yo estoy mal, pero a mí solo me pone el cero y le doy formato contabilidad y no me lo pone así. Si gusta, me comparte pantalla para ver qué es lo que podría estar pasando. Bien. Yo creo que es el formato, fíjese. Selecciónelo, póngale formato de contabilidad. Español El Salvador o signo de dólar. Quiero ver, espérame, ahí téngalo. Sí, punto, error, paréntesis, buscar B, paréntesis, de la, ¿por qué el valor buscado? Ay, que está en la de abajo, ¿va? De 17. Ubíquese en la primera fórmula, porfa, en la J. Ahí, bueno, espera. De 16, de la A1 a la E11, 5, 0. Quítele las comillas, perdón. Esas comillas, en mi caso no las tengo, pero las comillas usted lo está poniendo como texto. Entonces, cópielo. Y ahí está. Eso era el detalle. Todo lo que nosotros ponemos entre comillas representa caracteres, representa texto en la celda. Entonces, por esa razón es que le mostraba los ceros y como era texto, el texto lo carga siempre a la izquierda. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Listo? Bien, los demás ya completamos hasta acá. Vea que ya ahorita ya no es complicado llenar nuestra factura porque ahí estamos. Acá nosotros podemos ir haciendo, por ejemplo, maestro, usted, mire, maestra, pero yo no quisiera que me parecieran esos signos así. Si ya no voy a poner más información, por ejemplo, ¿cómo podríamos solventar esa parte? Que no vamos a borrar nada. Simplemente podemos camuflar nuestros datos y que esté el texto en color blanco si tiene un valor cero. Mato condicional. Podría ser formato condicional. Exacto. Usted selecciona las columnas y le aplica el formato condicional. Si no quiere que le aparezca esto, vea. Si yo vengo y borro datos, esa información siempre va a estar ahí. Bueno, a ver, 2, 4, 6, 7. Pongamos 10 registros. Bueno, los 9, pero en diferente orden. 1, 2, 3, falta el 4. Falta. Aquí se repite este, le vamos a poner el 6, ponemos el 8 y borremos estos números que no vamos a ocupar. Ahí estamos. Bien. Ya está esta tabla, esta factura, perdón.
lectura. Tengo ya mi esquema hecho, mire. Y así todos los demás datos se actualizan cuando nosotros completamos la factura. ¿Ok? Recuerde guardar cambios para que no se nos pierda. Y veamos el siguiente, buscar H. Tengo acá una tablita. En el administrador de nombres ya tengo uno, los grupos creados, vea, por si en algún caso yo los necesite, ya se los di creados para que pueda hacer uso de ellos. Tengo, vea, este es el grupo nombre. Y este es el grupo mes. Entonces hagamos nuestras validaciones de datos para ambos. Para nombre, recuerde datos, validación, lista, igual, nombre. Y entonces ya tengo yo acá que puedo escoger un nombre. Ok. Y así igual el mes. Validación. Lista. Igual mes. Y ya tengo yo acá. Ok. Vea que voy a mover esto un poquito más. Lo voy a poner acá abajo. Vea, acá hice una concatenación donde le digo que me diga, valga la redundancia, las ventas de y me dé el dato que yo tengo en la B1. Le concatené después del mes de y que me dé el nombre del mes asignado. Entonces vea, venta de Rafael Magaña del mes de abril. Si yo cambio el nombre para Ligia, mire, ventas de Ligia del mes de abril y le cambio el mes, vea, esto solo es una concatenación. Lo hicimos con la I, pero recuerde que usted lo puede hacer igual con la función concatenar. ¿Sí? Que voy a unir primero ventas o venta de cierro, punto y coma, marco el nombre, punto y coma, comillas del mes de. Comillas, punto y coma, y marco el valor. Entonces vea, lo mismo que hicimos acá está en esta celda. Si vemos las fórmulas, ay, me equivoqué, mostrar fórmulas, vea, acá tengo este dato y acá tengo el otro. Obtenemos los mismos resultados. Y como le dije ayer, usted evalúa cuál de las dos opciones utiliza para trabajar. ¿Ok? Bueno, lo voy a borrar y ahí usted decide con cuál de los dos trabaja. ¿Ok? Ahora, necesito obtener la venta de Ligia, pero utilizando, le voy a dar una ayudita, pero yo quiero que usted lo intente y lo haga. Buscar H. Nos vamos a basar
en el nombre de Ligia, pero para el indicador de fila nos tenemos que basar en los meses. Así que inténtelo. Recuerde las funciones que ocupamos al inicio. Puede ser o coincidir, índice, indirecto. Una de esas tres es la que usted debe ocupar. Pruebe. Luego me cuenta si le dio el resultado. Recuerde que lo que yo quiero que me aparezca acá, si estoy buscando las ventas de Ligia, veo Ligia. Y si es del mes de julio, veo julio. Entonces, este es el resultado que me debe aparecer. ¿Ok? Inténtelo. Le tiene que dar de respuesta 18. Ajá, ¿cómo vamos? La variación es en el indicador de fila, ¿ok? Ok, y entonces buscar H, la función a usar es buscar H. ¿No? ¿Alguien? ¿Alguna idea? No, No, sí. no. No, bien. Y por curiosidad, ¿ya fueron a ver las funciones que ocupamos anteriormente? Cuando le digo eso, es que podemos ir a los archivos anteriores y ver cómo obtuvimos ciertos datos. Pero bueno, vamos a ver acá. Función
Buscar H. ¿En quién le dije que nos íbamos a basar? En Ligia, ¿verdad? El nombre del empleado. ¿Cuál es nuestra base de datos? Toda. Ya, de la A6 a la G14. Esa es nuestra matriz, buscar en. Ok. Llegamos a ese punto. Sí. Muy bien. Punto y coma. Y aquí es donde está la diferencia. Como yo necesito saber el número de fila y yo tengo ahí de enero a agosto, si ahí dice julio, ¿qué número me debería de aparecer? Recuerde que 18. la fila del encabezado es la fila 1, fila 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué fila me indica la palabra julio? La La ocho. tres. Vea. El título es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué número debería de poner yo acá? Cuánto 8. 8. trabajando. Y lo ocho. Pero si después yo le cambio el mes, ¿qué va a pasar? Ah, voy a tener que ir y cambiar el indicador de fila. Entonces no podemos estarlo haciendo así. Por eso es que nosotros vamos a ocupar la función coincidir. Por eso les decía que nos fuéramos a las primeras clases que tuvimos, porque ahí fue donde vimos esa información. Coincidir. ¿Cuál es mi valor buscado? El mes. ¿Ok? Yo voy a buscar ese mes. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? A mi rango mes. Si ¿Sí lo recordamos? Les mencioné que ya estaba creado. ¿Y cuál es la coincidencia? ¿Menor que, exacta o mayor que? ¿Qué tipo de coincidencia le ponemos? Exacto. Exacta, correcto, ponemos cero. Cerramos el paréntesis y luego recuerde que también en la función buscar H o buscar B tenemos un tipo de coincidencia, exacta o aproximada. ¿Qué tipo le vamos a poner? Exacto. Exacta, volvemos a poner cero y cerramos el paréntesis. ¿Lo tiene? Sí. Muy bien, entonces presionamos Enter y dice acá, mire, Ligia de julio 18. Si yo le cambio acá para Mónica Arias, Mónica, en julio, mire, 116. ¿Le funcionó? Sí. Muy bien. Y acá también, ¿verdad? Le va dando la información según vamos seleccionando. Entonces, usted le puede cambiar el mes. Y Mónica, abril, mire, 18. Entonces, podemos observar acá que tanto hemos ocupado validación de datos, búsquedas y nuestro coincidir, que recuerde, coincidir nos devuelve una ubicación de lo que andamos buscando, ¿sí?
Si recordamos, creo que fue la clase 2. Quiero ver el archivo. O en la 3. Acá. La 3, la coincidir, busca la ubicación de los valores. Entonces, recuerde que acá yo estaba buscando la ubicación del número 56 dentro de esta base. Por eso es, me hice 5, si yo digo 1, 2, 3, 4, posición 5. Por eso le decía que regresáramos a los temas vistos antes para que tuviéramos una idea de cómo lo podíamos trabajar. ¿Ok? Entonces, con la función coincidir, lo que estamos haciendo es buscando el número de fila correspondiente a cada mes. ¿Sí? Muy bien. ¿Tenemos dudas con esta? Vas a caer. Pues sí. Entonces, ¿no hay dudas? Todo bien, Dick. Todo bien. Ok, perfecto. La buscar ve. Aquí pareciera que no tenemos datos, pero si nos movemos hacia la celda AA1, hay unos datos. ¿Cómo nos desplazamos? Mire, en el cuadro de nombres, escriba AA1, presiona Enter y lo tiene que llevar para acá. ¿Ok? ¿Ya están? Vamos a copiar esta información. Mire, copiar. Vamos a llevar hacia la celda A1, pegar. Ok. Ahora, hemos aprendido que las listas de validaciones. Acá yo puedo venir y escribir todos los datos que quiero o poner igual y el nombre de la referencia, pero también puedo venir y marcar las celdas que contienen ese valor. Y esta es otra forma de crear mi validación. Okay. Si queremos el tamaño del reporte, vale, le explico. Esta base de datos lo que tiene es información o, digamos, un directorio de ficheros. Yo tengo en mi computadora, en el servidor, tengo estos archivos que tienen este peso, la fecha de creación, el autor y la ubicación. ¿Ok? Entonces yo quiero hacer más acá una consulta relacionada a esa información. ¿Qué tipo de búsqueda vamos a hacer acá? ¿Buscar H, buscar B? Bueno, le va a quedar de tarea y cuando lo termine me lo manda por. ¿Ok? Y luego yo lo reviso, que ya vamos terminando para no entretenerlos mucho.
Vamos a nuestro cierre. Y conclusiones. ¿Qué aprendimos en la sesión 7? Cuénteme. ¿Ya había ocupado así la función buscar? ¿Buscar H o buscar B, la que sea? Con lista de desplegables o validaciones de datos, como usted le quiera llamar. Hola. La verdad que muy interesante el tema que tuvimos hoy. Para mi persona nunca había utilizado la función buscar H y es una herramienta que la puedo utilizar día a día en mi trabajo. Ah, ok, muy bien. Sí, yo creo que con ustedes todavía no hemos visto esas funciones, pero sí, buscar H, buscar B son bastante útiles y conforme vamos avanzando vemos que lo podemos combinar con otro tipo de funciones y vamos obteniendo mejores resultados. Ok, o resultados más exactos, digamos. Así que ya ve que lo puede combinar con las validaciones y también ocupar otras funciones, como por ejemplo coincidir. Ok. Bueno, si no hay más dudas, me entrega esa pequeña tarea. Puede auxiliarse del manual. Ahí hay información. Y si tiene dudas, me escribe y me pregunta. ¿Ok? Solo le mandamos la captura con la fórmula que hemos aplicado. Solo así. Y si quieren, me lo mandan individual o lo mandan en el chat, como sea. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, pues Buenas noches. pasen feliz noche y nos vemos mañana. Okay. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Kevin. Bien. Voy finalizando para todos. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Jasmine. noches. Buenas noches, Carla. Buenas noches, William. Hasta mañana.